De la nueva Volkswagen Amarok automática venimos hablando hace cierto tiempo. Ahora ya la probamos en carreteras nacionales y vamos a contarles cómo anda. Además de un nuevo motor diésel de 180 caballos, la Amarok automática estrena una transmisión electrónica de 8 marchas, tipo Tiptronic, inédita tracción integral 4x4 y 420 Newman de torque máximo. También mejoró los niveles de ruido y vibraciones, mientras que el consumo se mantuvo prácticamente inalterado, con una cifra declarada de casi 48 kilómetros por galón. La capacidad de carga de esta Amarok es de hasta 2.523 libras y puede remolcar 2.8 toneladas. En cuanto a ayuda a la conducción, cuenta con accesorios que normalmente están presentes en autos de lujo. Entre estas ayudas hay que destacar los frenos ABS con sistema de frenado off-road, controles de fuerza de frenado EBD, control de tracción ASR, control de estabilidad ESP y sistema automático EV descenso HVB. La caja de cambios automática es una ZF de 8 velocidades. Se trata de una transmisión integralmente nueva y desarrollada especialmente para la Amarok. Es robusta, eficiente en términos de consumo, liviana y de uso confortable. Si bien se trata de una caja automática convencional con convertidor de torque, por su eficiente desempeño se asemeja en el uso a un moderno cambio de doble cloche. A diferencia de la versión 4x4 con caja manual, la Amarok automática tiene un exclusivo sistema de tracción integral permanente 4Motion, con diferencial central tipo Torsen. En cuanto a capacidad de arrastre, logra unas increíbles 3.2 toneladas. En condiciones normales, el reparto del torque es de 40% al eje delantero y 60% al eje trasero, pero el diferencial central Torsen puede variar la proporción hasta 20-80 o 60-40, de acuerdo a la necesidad. No tiene reductora, la suplanta una primera muy corta, ni bloqueos de la transmisión, reemplazado con el diferencial central Torsen que envía el torque al eje que representa mayor adherencia. Se maneja como un auto. Desde su aparición en el mercado, la Amarok se destacó por tener un buen comportamiento dinámico y óptima capacidad ruteras, eso sin renunciar a una suspensión confortable. Por nuestras carreteras, la Amarok sorprende. Pareciera que uno está manejando un auto o un SUV deportivo. De hecho, el sistema de tracción es similar a la del Autourec. No solo por la encomiable reacción y agilidad al pisar el acelerador, sino también por la dinámica en curvas complicadas. En este sentido, el sistema de tracción integral mejora la típica tendencia a sobrevirar de las camionetas de tracción trasera, ya que en todo momento está funcionando la tracción 4x4 permanente. El cambio es, a decir, poco impecable si se siente las cambiadas y al momento de hacer un rebase es muy rápida tanto en manejo secuencial como automático. Además, la central electrónica interpreta a la perfección qué cambio necesita de acuerdo a la intensidad con que se pise el acelerador. Gracias a que tiene 8 relaciones, el cambio tiene una primera muy corta, una octava muy larga. La primera tan corta hace que no se extrañe la reductora y en condiciones normales arranca hasta en segunda. En definitiva,
La nueva Volkswagen Amarok automática revoluciona el concepto de vehículo de trabajo, emparejando sus cualidades a las de un autosedán o a un SUV de cualidades deportivas.